estigma, mucho miedo a la persona que tiene enfermedad mental. Son personas que de alguna manera están estigmatizadas de por vida en todos los servicios. Al final nuestro trabajo hoy en día sigue siendo el mismo del carisma del fundador, el seguir dando atención a personas que de alguna manera están dadas de lado por la sociedad, que están siendo estigmatizadas y que si no fuera por instituciones como Hermanos Hospitalarios que se dedican a ayudar a estas personas, pues muchas veces no lograrían tener una rehabilitación.